Para conocer más información sobre, más detalles sobre esta información, nos vamos con Hisham, corresponsal en Siria. Hisham, buenas tardes, bienvenido a nuestra Agenda Abierta. Te saluda Norma Rojo. Hola, buenas tardes, Norma. Cuéntanos, Hisham, ¿qué está ocurriendo allá en estos momentos en Gaza, en este 23º aniversario de la creación del movimiento Hamas? Como bien has mencionado, hoy en Gaza se celebra el aniversario 23 de la fundación de Hamas. Decenas de miles de personas han ido a la plaza Al-Katiba, que está al este de Gaza, que fueron convocados a un mitin. Durante este mitin, el primer ministro palestino dimitido, Ismail Haniyeh, que es la cabecilla del movimiento Hamas, ha afirmado en una palabra que ha pronunciado que no aceptaría ningún tipo de negociaciones con Israel y no aceptaría ningún acuerdo de paz con Israel a través de la Autoridad Nacional Palestina. Asimismo, ha afirmado Haniyeh que antes habían afirmado hace como 15 días que cualquier acuerdo de paz entre Israel y Palestina lo van a someter a referéndum. Y si llega a ser aprobado por este referéndum, ellos lo aceptarían, aunque contradice sus principios y constantes. Pero hoy en día, en este mitin, ha afirmado todo lo contrario, que ellos van a seguir luchando hasta liberar todo el territorio palestino, comprendido entre el mar Mediterráneo y el río Jordano. Y dice también que todo este territorio es un territorio palestino y que Jerusalén es la capital de este Estado palestino y que no hay otra solución sino acabar con la ocupación. Todo eso lo ha afirmado Ismail Haniyeh, también todos los que han pronunciado sus discursos, los miembros de Hamas, en este mitin han afirmado la misma idea. Hisham, muchísimas gracias por la información. Seguiremos atentos a lo que ocurre en Siria. Buen día. Gracias.